Pasa, está abierto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Creo, no sé. Siento que no estoy avanzando. Tuve ese sueño otra vez. Yo veo progreso. Tienes otro semblante. Te veo más enfocado. Sí. Creo que tengo otras ideas. Ahorita te explico mejor. Ok. Empecemos. ...9 de agosto del 2015... ...22 horas con 40 minutos... ...expediente 99099D... ...Riz. Entonces, ¿tuviste ese sueño de nuevo? Cuéntamelo. Bueno, estaba en la universidad. Estaba en un pasillo y veía a todos tomando clases. Todo tranquilo hasta que empezaron a verme fijamente y empezaban a gritar como si se fueran a morir. Después de eso empezaron a salir las sombras y yo quería salir corriendo de ahí porque sentía que algo me perseguía. Cuando llegué a la esquina del pasillo, ahí estaba otra vez mi otro yo. Mi yo malvado. Y me empezó a golpear y finalmente morí. Y desperté. ¿Volviste a sentir que tu mente te habla? ¿Sucedió otra vez? Sí. ¿Y recuerdas qué te dijo? Sí, lo volví a notar. Ok. No es suficiente. El tiempo no es suficiente. ¿Por qué nos arrepentimos de lo que pudimos haber hecho y no hicimos? ¿O de lo que no queremos asumir por miedo a fracasar y cambiar el rumbo de nuestra vida por una simple elección? Desistimos de nuestro potencial. Cuando más crece la duda en nosotros, peligramos en renunciar. Así vivimos y finalmente muere la esperanza. Desistimos. No hay segundas oportunidades, a menos que pudieras cambiar todo. Sé que nunca me quieres contestar, pero ¿qué opinas? Depende. ¿Quieres una respuesta sincera o la que quieres escuchar? No sé, sincera. Tu sueño puede tener una connotación premonitoria. Es decir, que tu mente te alerta de posibles peligros en el futuro. Uh-huh. No estoy segura si tienes esa habilidad, pero quiero que entiendas esto, Riz. Necesitas vivir en el hoy y solamente el hoy. El pasado es historia y el futuro no existe. El hoy es lo único que tenemos y solo eso. Sí, claro. Gracias. Y también, deja el café por un mes. Puede que eso te esté alterando. Sí, puede ser. Gracias. ¡Ánimo! Estamos progresando. Pero cuídate. Eres un buen hombre. Gracias por todo. Dabs, ¿cómo te fue? ¿Dabs? ¿Nunca han sentido que pierden tiempo? ¿Qué? ¿En qué o qué? Es que siempre que tengo ese sueño siento algo extraño. Como si tuviera que hacer algo. Pero no sé qué. Y pierdo el tiempo. ¿Qué te dijo la doctora? Eso no es tu asunto. A ver, Dabs, ¿qué quieres que te digamos? Quiero saber lo que piensan de lo que acabo de decir. Dabs, cálmate. Carajo, ¡solo respondan! ¿Has sentido eso o no? Dabs, no vamos a juzgar lo que hagas. Eres nuestro hermano. Así que necesitamos saber qué te dijo la doctora. No se imaginan cómo es levantarse en la mañana y sentirse así. Hora tras hora, minuto a minuto. Sentir un vacío de no saber qué tengo que hacer con mi vida. ¿Saben qué? Allá los veo. Thank you.
te doy. Cold brew. Son 10:30 de la noche, no vas a dormir. ¿Y eso qué? Bueno, solo digo. Solo dame el cambio, ya. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Dame el cambio. Cabrón, así no se trata la gente. Oficial, no está pasando nada. Está provocando. ¿Es usted Derris? ¿Asunto? Sube a la camioneta. ¿Son federales, la policía? ¡Sube a la camioneta! ¿Tiene una identificación? Venga con nosotros y guarde silencio. ¿Y si me resisto? ¿Permiso para neutralizar? ¡Vámonos! Weldman, listo, ya va para allá. ¡Hey! ¡Ayuda! No te puedes ir. ¡Púdrete! Mi nombre es Weldman Whitmore. Creí que no aguantarías, pero me sorprendes, Derris. Yo no sé quién eres. Yo solo quería ir a dormir. ¿Dormir? Ibas a comprar café. ¿Cómo sabes que iba a comprar café? En realidad no sabía, pero eres más importante de lo que piensas. No, no creo. No soy nadie. ¿Por qué crees que valgo la pena? No tienes idea del potencial que tienes. Además, ¿no quieres saber qué significa el sueño de las sombras? ¿Quién carajos te dijo eso? Tu psicóloga. Trabaja para mí. Mira, Derris, todos cruzamos ese abismo existencial de no saber para qué estamos vivos. Todos estamos cegados a nuestro gran potencial. Aún si pudiera mostrarte de lo que eres capaz, no lo creerías. Necesitas verlo por ti mismo. ¿Has probado el vodka? No. Este es más fuerte. ¿Qué mierda hago aquí? ¿De verdad quieres saber? Si me puedo ir, sí. ¿Qué es eso? Esto es un time wrist. Un dispositivo de reposicionamiento espacial y temporal. En pocas palabras, una máquina para viajar en el tiempo. ¿Tú crees que yo...? ¿Qué mierda me hiciste? ¿Todo bien? ¿Me quieres matar? De todos los que pasaron por aquí, fuiste el más estable. A uno le dio un infarto, otro se convulsionó. Tú eres diferente. ¿Diferente? ¡Hijo de...! Cuida lo que dices. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Vas a escuchar y creer todo lo que te diga? No. Está bien, te creo. Estamos en la sala de experimentación de una, digamos, sociedad. Ampersand es una organización no gubernamental dedicada a regular y mantener en orden los viajes en el tiempo. Estudiamos sus efectos secundarios en la línea histórica, resolvemos sus paradojas y, por supuesto, creamos máquinas del tiempo. Es broma, ¿verdad? Independientemente si pertenecen o no al equipo de Ampersand, toda máquina elaborada en su totalidad o en proceso de construcción deberán estar registrados ante nuestra organización, así como todo autor intelectual o todo aquel que esté involucrado en dicho proceso o que haya hecho uso de la máquina. ¿Y cuál es el punto? Si una persona no está en nuestros registros, representa una amenaza. La más grande de todas es Simon Amery, exmiembro del proyecto Pegasus. No sé qué es. El organismo gubernamental conocido como DARPA desarrolló una máquina del tiempo con el único fin de obtener el control político absoluto sobre el mundo. Este hombre fue entrenado desde su infancia y finalmente se rebeló contra DARPA. No sabemos por qué decidió dejarlos, ni qué es lo que está haciendo ahora. ¿Y quieres que lo busque?
¿Es todo? Si fuera así de fácil, yo lo habría hecho. Este hombre previno ser encontrado y puso a su mando seres cuyo aspecto son similares al de una sombra. De ahí los llaman hombre sombra. No sabemos qué son, pero son peligrosos. Tu tarea principal es buscar a Aimeren. Debes traerlo a Ampersand con vida. No lo mates, aún si te amenaza. No, espera, no tengo entrenamiento, no sé pelear. ¿Me vas a ayudar? No, sabemos lo que eres capaz de hacer. No dudes de ti. Por ahora espera órdenes. Te llegarán las coordenadas a tu time wrist para darte las instrucciones. El agente Schomer te dará el videocassette de introducción. ¿Y es todo? ¿Me puedo ir? Claro. Quítate las esposas. Recuerda que cada viaje que haces impacta tu sistema nervioso y mientras te acostumbras, puedes marearte un poco. Ok. El time wrist está incrustado en tu muñeca. Por obvias razones no puedes quitártelo. Extiende hacia arriba la palma de la mano y se va a activar. ¿Cómo? ADN autorizado. Bienvenido, agente Derris. Hola. Ese es un mapa satelital. Puedes buscar cualquier dirección como en internet. Esta es una barra de tiempo y geolocalización. Te dirá coordenadas y a un lado tendrás la fecha y hora del presente en el que estés. Si viste volver al futuro, ya sabes cómo funciona. Ten cuidado de no mover la mano o viajarás a un tiempo incorrecto. Puedes viajar a cualquier lugar sin cambiar de tiempo. Solo no muevas la hora ni la fecha. Pruébalo. Entonces... ¡Hijo de...!